días tuvimos a Toñito y a Franco de invitados para promocionar el concierto espectacular que van a tener mañana. Pero esta vez vino la banda completa porque ellos no podían dejar de pasar por Mucha Noche. Y están aquí René, Toñito, José Félix y Leonardo. ¡El aplauso! ¡El Buenas noches. Con mucho swing. Espérate, con mucho swing. Nosotros mandamos a Toñito primero para que le bajara el aire acondicionado. Claro. Porque la gente que está detrás de pantalla no sabe el frío que hace aquí. No, ellos saben, créeme. Sí lo saben. Sí, sí, ¿han sí, escuchado sí. de los pingüinos? Sí. Ahora los pingüinos y nos visitan. Bueno, pero estamos esta noche, mire, el aire está muy bien. Agradable. Está muy bien. La película Los Pingüinos del señor Poppers la grabaron acá. Muchachos, bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. Ya todo listo prácticamente. Sí, señor. ¿No? Ya todo listo para mañana, para recordarles a todas las personas que nos están viendo. A partir de las 7 de la noche van a estar abriendo las puertas del Salón Vasco Núñez de Balboa, al lado del Hotel Panamá, donde vamos a estar en este reencuentro de los reencuentros. Los Salsa Kids, Nando Boom en representación de Panamá y Regresa el Swing. Y la cachamba también. Vamos la, a cachamba, la cachamba también. Nos va a estar acompañando, también. Sí señor. Venimos de ensayar con ellos. Sí, ¿qué tal? Venimos de ensayos súper bien, son súper profesionales. Me atrevo a decir que son la mejor banda de Panamá. Mira. De las mejores, porque tenemos varias. Claro, vamos a decir, de Anónima también, hay un poquito de gente. Hay mucho talento en Panamá. Definitivamente, y eso es parte de lo interesante de esto, poder combinar el talento nacional con la música que ustedes han hecho por mucho tiempo. ¿Cómo se sienten nuevamente en Panamá? ¿Qué cosas han cambiado? Las fans están más grandes ya. Ya no son las niñitas. Sí. Ya vienen acompañadas de sus hijas. Ya, exacto. Además, de la nueva generación. Además, claro, y claro. Cómo le explican, dije, mira que yo cantaba y yo, mi hija, su mamá es parte sí. de esa. No, mira, esa increíble, fans. Increíble ha sido nuevamente visitar Panamá. No podíamos dejar de visitar Panamá. Siempre ocupaba un lugar muy importante para nosotros en nuestras carreras. Uh-huh. Tanto con la orquesta en aquellos tiempos como cada uno con sus carreras de solista. Que cada uno tiene. Y pues, increíble, ¿no? Increíble. ¿Cuándo tú no venías a Panamá? Mira, hace 2 años cuando se empezó todo esto, que fue aquí en Panamá, ajá, yo no pude venir. Esta vez sí tengo el honor de esta estar acá. Te pero ya tenía como más de 10 años sin venir. Wow. La encontraste cambiada. Muy bonita, muy bonita. Desde que pisé el aeropuerto, de verdad que ha cambiado muchísimo para bien, para muy bien, de verdad que está. Además que también la colonia venezolana aquí en Panamá. Aparte, sí. Oye, sí, eso anda lleno. José Félix también estuvo hace poco por acá, ¿verdad? Estuviste en tu carrera de solista, pues has estado también bastante expuesta aquí en Panamá. Sí, también tuve la oportunidad de hacer el primer concierto de Regresa al Swing, que lo hicimos aquí hace 2 años. Ajá. Y sí, Panamá definitivamente ha sido para nosotros una gran ayuda en nuestras carreras. Yo creo que uno de los públicos más fieles a lo que nosotros hemos hecho desde Salserín hasta ahora ha sido Panamá, y además que bueno, nos sentimos como en casa. Obviamente la situación que de todos los venezolanos que están acá también aporta mucho, porque nos sentimos mucho más en casa. Eso va a estar llenísimo mañana. Sí, la yo creo que de Panamá, yo creo que va a ser un concierto muy bonito, muy bonito. Sí. Yo creo que la gente debería, las que todavía no tienen las entradas deberían conseguirlas, porque ¿todavía queda? Quedan muy poquitas. Las pueden conseguir todavía por Ticket Plus, Ticket ¿cierto? Plus. Okay. O ingresar en mi Instagram para que hagan el concurso del video de Sol a Sol con el hashtag Regresa al Swing, y el más creativo es el que gana 2 entradas. ¿Cuándo tú vas a entregar esas entradas? ¿Sí? Mañana mismo. Mañana tarde. Mismo. Mañana así tarde. Mismo es. Oye, sí, mañana va a haber 20 minutos antes tratando de conseguir boletos también. Para ahora, Toñito, te van a tirar todo el repertorio de Salserín. No. ¿Cómo es? Vamos a hacer otro repertorio porque no venimos a hacer Salserín. Por supuesto que vamos a hacer todo el repertorio de Salserín. Vamos, Cash, vamos haciéndonos preguntas un poquito más, tú sabes. Gracias, madre, seguimos. Por favor. No, porque espérate. Yo fui al concierto que ellos tuvieron allá en el Figali. ¿Te fuiste? Sí, yo fui al concierto, yo estaba al frente, yo estaba ahí en la vaina. Ajá, entonces. Y ellos que nos cantaron muchas canciones, no sé qué van, y la gente se lo pedía. ¡Cántate lo que vaya! Yo creo que él dale. Fue a otro concierto. No. Seguramente acá Salsa Kids canta la de Salserín, Salserín la de Salsa Kids. Yo estaba ahí. Ahora, lo que no deja de ser cierto, muchachos, ¿cómo llega la hembra a esos conciertos? Yo voy a trabajar, hermano. Tú sabes, ¿no? Que hay que ir a trabajar.
Sí, señor, sí, señor. Que, pero la pasaron. Reportaje y cuestión, ¿no? Por eso es importante que los caballeros que no han comprado entradas vayan, porque no, ustedes, los caballeros no van a ver a Salserín, los caballeros van a ver a las muchachas que van a vernos a nosotros. Cuando, es como si fuese un Ladies Night. Tienen que pensarlo de esa manera. Cuando tanto has inspirado cantando y está René por ahí, las mujeres llorando. Ellas saben que ellos vayan a verme, no se van a bajar, entonces lo que tienen al lado. En ese momento, donde las mujeres están emotivas, donde se sienten como más sensibles, ahí es donde se tienen que acercar y decirle, mira, vamos a bailar. Exacto. Ese es el talón de Aquiles de las mujeres ahí, entonces por eso hay que aprovecharlo. Doctor, entonces le voy a decir algo. Usted, señor, que nos está viendo, si sabe cómo se comporta su mujer, usted contrólela, acompáñela. Vaya, oye, mejor que la muchacha, acompañe. ¿Qué va a pensar Toñito de ti? Oye, no, mujer, no, contrólate. No, dejen las mujeres ser. Dejen a las mujeres ser. Usted vaya, acompáñela, goce si puede gozar el momento de sensibilidad. Baila buena de la salsa. Mujer. Abrácela. Baile con ella, aproveche el momento. Claro. Oye, pero antes de que ustedes se vayan, yo quiero un pedacito. ¿Cómo? De una canción. Ah, quiero un pedacito. Oye. ¿Sí? No puedo. Ni siquiera por ella. Respeta a los artistas, oye, ¿qué pasa? Hasta el señor productor está malito de la mente. Vamos a regalarte un pedacito. A ver, hacerlo, vamos. Dale, vete, dale. No, menos mal, yo pensé, yo le iba a regalar el pedacito, no iba a tener problema. ¿El pedacito de qué me ibas a regalar? Bueno, no sé, de lo que estuvieses pidiendo. Ahora, oiga, muchachos, yo le iba a hacer, cuando dieron pedacito, ¿por qué todos miraron a Toñito? Respeten al señor. ¿Por qué? No te han soltado de la primera vez que viniste. ¿Por qué? Toñito, eso es bullying. Eso es envidia, te tienen envidia. Ese golpe bajo, hermano, golpe bajo. Bueno, claro, porque bueno, si lo da alto no llega. Te queremos, Toñito, te queremos. Dios te ama, Dios, Dios te ama. Dios te ama, Toñito. A ver, el pedacito para madre. Toñito, ¿te hacían bullying? Realmente para mí mi tamaño nunca ha sido un impedimento para hacer lo que hago. Sí, creo que lo que no me dio en tamaño me lo dio en talento y lo puedo comprobar. Gracias. Eso. Chao, buenas noches. Hasta luego. ¿Y cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Ahí está. Eso es como un turn down for what. A ver, el pedacito para madre. La canción, el pedacito. Dice así. La vida sonrió a través de tu mirada. Que inesperadamente era posible. Te esperaba desde antes que llegaras a mi vida. El camino está abierto entre tú y yo. Y si todo era perfecto, ¿por qué me cambió el destino? Se desvaneció en mis manos el latido de tu amor. Un contacto inesperado que borro de mí el pasado, se me pierde porque otros no perdonan nuestra unión. No perdona nuestra unión, no perdona. No perdona nuestra unión, no perdona. Mi pedacito, agarra tu pedacito. Gracias por mi pedacito. Muchachos, éxitos mañana. Muchísimas Sabemos gracias. Que el público va a disfrutar. Si usted todavía no ha conseguido sus entradas, consígala. Dama y caballero, porque la van a pasar. Sí, señor. Bien.